el día que os fuisteis a esta mesa, yo sí que me sentí un poco mal porque me vi de repente sola con Aitana y fue un poco putada. Eso se dice antes de que yo me siente ahí y me voy a otra mesa. Punto para mí era, ¿qué pasa? Que como ellos se van, yo tengo que ir y hacer silencio, aunque no quiera. O tengo que volver a la mesa de atrás donde no me pongo nunca, les decía Nerea a algunos de sus compañeros. Por su parte, ellos rápidamente se disculparon, explicándole que en ningún momento fue su intención el apartarlas del resto y negando que estuviesen hablando mal de ellas después, cuando se reunieron en la otra mesa. Ana Guerra, que estaba sentada ese día en la primera mesa, les dio su visión. Estábamos diciendo, ¿pero qué pasa? Y aquí nadie hablaba. Roy les preguntó, chicos, ¿pero qué pasa? Y nadie le contestó, decía la concursante. De hecho, fue Guerra quien miró a Nerea y a Aitana y les dijo, cariño, cómo me duele verte así, haciendo referencia a que las habían dejado solas. Por otra parte, Aitana ha pasado estos días ajena a estas polémicas directamente relacionadas con ellos. Cepeda y Aitana, entre ceja y ceja de Miriam. Los desplantes y malos gestos por parte de Miriam a Aitana y Cepeda comenzaron en la gala 5 cuando Aitana decidió salvar a su amigo en lugar de ella. Desde entonces, Miriam ha decidido que no quiere tener relación con ellos, llegando al punto de que, cuando Aitana saludó una mañana a su compañera, esta la ignoró. Al ver esto, la catalana no se pudo contener y preguntó sin obtener respuesta, ¿alguien me puede explicar qué está pasando?